Bueno, lo prometido es Deuda y aquí traigo este vídeo de libros cortitos de literatura asiática que me encanta y que son perfectos para leer en este marzo asiático o, bueno, pues cuando queráis, a lo largo del año. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es la UAI de sí. Y aprovechando que estoy pasando unos días en Madrid, en casa de mis padres, he seleccionado algunos libros de, de literatura asiática que son bastante cortitos y que tengo por aquí porque en varios de ellos los he leído hace tiempo. Y la verdad yo diría que algunos no se ha hablado nunca de ellos en el canal. Y digo, bueno, pues aprovechemos el marzo asiático, aprovechamos que he leído algunos libros cortos en febrero y los puedo mencionar aquí también y bueno, que sí, que en marzo a mí me gusta mucho hablar de literatura asiática. El primero de los libros de los que os quiero hablar, casualmente no lo tengo aquí, lo, lo dejé en Galicia y es uno de estos libros que he leído durante el mes de febrero y se trata de un relato de Haruki Murakami que se llama La chica del cumpleaños. Um, yo lo compré en una librería de segunda mano en una edición bastante, bastante chula de Tusquets que es en tapa dura está ilustrado. Pero es cierto que solo está este relato, por lo cual, mmm, que yo me puedo decir que este libro me lo leí en 40 minutos máximo. ¿Vale eh, los casi 20 euros que cuesta? Bueno, pues decididlo. Yo lo compré en una librería de segunda mano y me pareció que ese precio merecía la pena. También es cierto, yo que soy coleccionista de Haruki Murakami, pues eh, sabía que tarde o temprano pues, iba a acabar en mi colección. La parte buena es que este relato de la chica del de la chica del cumpleaños, está también incluido en, en una antología de relatos de, de este autor japonés, que ahora mismo, no me estoy acordando, en un momento... Lo tengo ahí, así que lo he podido mirar, que se llama Sauce Ciego, Mujer Dormida. Entonces, bueno, si sí, no sois así coleccionistas muy, muy muracamianos, yo creo que teniéndolo en, en esta eh, antología de relatos es más que suficiente. Eh, este relato es muy corto, pero eso es que te deja pensando bastante, bastante tiempo. Nos va a contar la historia de una chica que le está, pues en una conversación con una persona, le está contando pues una cosa que le sucedió décadas atrás el día que ella cumplía 20 años. Era una noche lluviosa en Toca. Yo y ella por aquel entonces que era joven, iba a cumplir 20 años, era camarera en un restaurante italiano. Pasan una serie de cosas que incluyen que ella que no debería estar allí, estuviera allí esa noche y le tocara hacer eh, una tarea muy particular que normalmente lleva a, a cabo otra persona, que es llevar la cena al misterioso dueño de ese restaurante. Va a llevar la cena, va a hablar con él y van a pasar cosas. No os voy a contar más, ¿no? En cualquier caso, eh, es un relato de esos. Y no diría que es que tenga final abierto, sino que es, es, es muy mura también. ¿no? Es, es abierto en general, es decir, está abierto a muchas interpretaciones. Eh, a mí me dio la sensación que habla mucho. De la satisfacción ante la vida, de, de cómo nos enfrentamos a lo que podemos y queremos eh, convertirnos. Habla del paso del tiempo y cómo miramos nuestra vida eh, en, en perspectiva. Pero es de esas historias que dices, uff, aquí hay gato encerrado, ¿no? Creo que hay muchos eh, secretos y cosas que podría andar buscando. Entonces, bueno, te pasas mucho tiempo dándole vueltas a un relato que es relativamente sencillo. Eh, una cosa a favor de esta edición que yo os digo de, de La chica del cumpleaños es que trae unos textos inéditos de Murakami hablando sobre cómo él eh, celebra su cumpleaños, ciertas tradiciones que él tiene. Y entonces, bueno, la verdad que me, me resultó muy curioso y me gustó leerlo. Otro de los libros que leí en febrero, también muy cortito y de literatura japonesa, es este que se llama Amistad para Adultos y es de la autora Naokola Yamasaki y está editado por la editorial Shiro. Es un libro muy cortito. Este me lo leí en una mañana, me dio un montón de pena que no fuera más largo porque me encantó. Son también relatos, hay tres relatos aquí, eh, aquí incluidos, que están interconectados entre sí. Eso es cierto que bueno, son independientes, pero no. Eh, son relatos que hablan, pues a lo mejor, de cosas bastante, bastante profundas, tipo eh, el paso del tiempo, eh, cómo el cambio es inevitable y cómo en realidad es parte de la vida y no nos queda otra que aceptarlo. Habla de cómo el entorno en el que vivimos nos afecta y también de nuestras relaciones con las personas cercanas a nosotros, ya sean amigos, parejas, eh, familia, lo que sea. Eh, el primer relato es súper, súper divertido y bastante loco. Es como una suerte de reescritura en seis páginas del Génesis o eh, habla como del, del inicio de los tiempos y de toda la historia hasta el Japón contemporáneo, desde una roca hasta una de nuestras protagonistas o también lo podemos interpretar como una suerte de árbol genealógico de, de, de este personaje que luego va a ser el protagonista, la protagonista del relato número 2. Súper curioso, me encantó, el relato número 2 es también eh, genial, es muy como cotidiano eh, y habla, lo sientes muy cercano porque habla de algo que podría pasarnos a cualquiera um, y básicamente habla de una expareja que, que se reencuentra, ¿no? Uno de ellos recibe una llamada y deciden quedar tiempo después eh, de haberse separado ya años después, porque bueno, el piso en el que vivieron eh, parece que ha sido derruido y se plantean ir allí juntos, ¿no? A ver como las ruinas. ¿no? Es como muy metafórico porque también van a ver como las ruinas de lo que fueron ellos, y eh, te hace reflexionar, y el relato habla un poco de qué hacer, ¿no? con eh, eso que en el pasado fuimos pero que ya no nos aporta nada, hasta qué punto el recuerdo eh, puede pesarnos o no, eh, habla de segundas oportunidades, habla también de cómo eh, hay un cambio, ¿no? Cuando nosotros habitamos una casa, habitamos un hogar y cuando nos vamos de ese hogar pasa a habitar él en nosotros, ¿no? En cierta manera. Y luego el tercer relato, eh, que también está relacionado con los dos anteriores, como os decía, eh, va a tener como protagonista a una escritora y, y va a hablar mucho de identidad. Ella está, tiene un poco de conflicto, eh, porque siente que cuando se relaciona con gente ya nadie, ni siquiera ella misma se conoce, sino que um, la gente solo ve al personaje público que es ahora que es escritora de éxito, ¿no? Y hablaba eso de, de relaciones personales, y la verdad que da mucho que pensar, ¿no? A veces hay, es bueno pararse y pensar como que el trabajo no nos define, ¿no? Por ejemplo, eh, relatos súper ligeros, súper sencillos, pero que tra tratan temas pues muy profundos eh, sin que te des cuenta. Me encantó, ojalá hubiera tenido como 17 relatos deseando que traduzcan más a esta autora porque me ha parecido absolutamente genial. El siguiente libro del que os quiero hablar tampoco lo tengo aquí, lamentablemente, y se trata de una obra de teatro contemporánea japonesa, se llama, lo tengo apuntado, perdón, porque es un título y un nombre un poco raro. Se llama Las vacantes, vacas lecheras de Holstein y está escrito por, eh, bueno, por la autora Satoko Ichihara, y está editado por Satori dentro de, de, de su colección de, de teatro. Eh, esta obra es en realidad una reescritura de eh, Las vacantes de Eurípides, que yo personalmente la verdad que no había leído Las vacantes, ni lo he leído hasta ahora, ni lo he visto representado tampoco, pero bueno, por lo que he podido ver un poco investigando por internet de qué va esa obra, realmente es una reescritura bastante libre y bueno, que coge esta historia y la trae al Japón contemporáneo. Va a tener básicamente un espacio principal donde sucede todo, que es eh, el interior de una casa, y vamos a tener varios, pocos personajes, pero bueno, así principal, principal, dos. Por un lado, una mujer, que se, se llama mujer, eh, que va a tener largos monólogos con el público al que interpela y al que cuenta anécdotas y le pregunta cosas y demás. Eh, ella en sus monólogos va eh, vamos a ver que tiene ciertas como obsesiones como cosas en relación con, con, con la vida sexual, también con la maternidad, con el rol de la mujer eh, dentro de la sociedad, va a hablar de su trabajo, eh, bueno, de diferentes cosas y luego va a contar como muchas anécdotas bastante locas y divertidas y luego va a entrar en un juego un personaje que se llama Bestia y es un personaje híbrido que esto sí que lo vi muy relacionado con la mitología clásica, ¿no? Donde hay tantos personajes que son híbridos realmente, ¿no? Um, los centauros. Eh, las sirenas eh, esfinge, me no sé, como muchos eh, personajes así. Eh, y eh, va a ser un personaje eh, bastante sorprendente y desde su aparición realmente todo en la obra va a ir eh, escalando de forma muy rápida, casi tendiendo hacia el absurdo, bueno, al absurdo nomás, hacia el surrealismo. Y va a hablar en realidad de, de muchos temas importantes en la sociedad japonesa actual y la sociedad contemporánea general, ¿no? Eh, primer mundista desde luego, va a hablar de maternidad, de matrimonio, de identidad, de género, y de identidad sexual, eh, va a hablar de abusos, va a hablar de maltrato animal, o sea, de hablar de verdad, de muchísimas cosas. Sé sí que está siendo un poco raro, esta forma en la que estoy hablando de esta historia, pero verdaderamente es que es muy extraña. Eh, me gustó, sí, me gustó leerla, pero eh, había momentos que decía, ¿qué, qué, ¿qué está pasando aquí? Me estoy perdiendo. Eh, es muy guay, eh, eso sí, ver cómo la autora ha respetado eh, ciertos aspectos del teatro griego, tipo eh, que hay un coro, en cómo se estructuran exactamente eh, las diferentes partes de la obra. Muy interesante, además, eh, la, la edición de Satori te da indicaciones sobre cómo es el escenario, cómo está todo decorado y demás, cómo está repartido el público. Súper interesante. Y trae una introducción que a mí me resultó bastante útil como para entender más la obra y también un poco cómo, en qué contexto surge. Muy interesante, la verdad. Esta, esta, esta colección de Satori es absolutamente genial. Vamos a dejar de lado la literatura japonesa para irnos hasta la literatura vietnamita. Y quiero hablaros de El gánster que todos andamos buscando, de Ietie Diem Tui. Un nombre larguísimo. Eh, esta novela, que está editada por Arde, son apenas 155 páginas, eh, absolutamente absorbentes, descorazonadoras, pero brillantes. Nos va a contar la historia desde el punto de vista de una niña, de una familia que debe huir de Vietnam. Y eh, bueno, va a llegar después de diferentes películas hasta Estados Unidos en los años 70, o sea que imaginados el percal. Eh, la niña, la narradora protagonista, va a huir de Vietnam junto con su padre eh, y tiempo después eh, va a conseguir la madre llegar también hasta allí y reunirse con ellos. Su libro que evidentemente va a hablar de exilio y va a hablar de desarraigo y de identidad y de cómo eh, a esta familia realmente se le muere su vida en Vietnam pero ellos sobreviven a esa vida y cómo um, tienen que rehacerse mucho más allá del shock cultural y de la barrera de la lengua, eh, todas las problemáticas que, que encuentran cuando bueno tienen un duelo dentro súper grande. Um, a través de retazos de una niña que apenas recuerda se va a ir hablando de Vietnam, pero sobre todo de, de la vida en Estados Unidos y de cómo sus familiares eh, van. Eh, enfrentándose a esto, ¿no? los adultos, va a hablar de estrés postraumático, eh, va a hablar de alcoholismo, de adicciones, bueno, una, va a hablar de duelo muchísimo. Eh, hay eh, un elemento este tipo de cosas que a mí me encanta en la literatura, que es un elemento eh, simbólico que es, es recurrente en toda la novela y es el agua. ¿no? Esta familia se va de Vietnam por el agua ¿no? en, una, en un barco que, que huyen de mucha gente, eh, muere en el propio eh, bueno, periplo de, de escapar de allí y eh, cómo el agua va a representar en diferentes formas siempre a Vietnam y cómo, cuál va a ser la diferencia y cómo se contrapone de una forma súper clara en la novela eh, el agua en Vietnam y el agua que van a tener en Estados Unidos. Y de hecho esta idea del agua aparece ya aquí destacada en la propia cubierta, ¿no? donde dice en vietnamita la palabra para agua y la palabra para nación, país y patria son todas la misma, nuoc. Es uno de esos libros que a mí me dejó tocada bastante tiempo, estuve pensando muchísimo ante él, lo tengo como muy subrayado. Eh, hay frases que son eh, absolutamente deliciosas, tiene un título que ya te hace estar pensando toda la novela en plan ¿de qué estás hablando? ¿qué gángster? ¿de qué va esto? ¿no? Hasta que ya un momento que lo entiendes. Eh, os voy a leer así algún párrafo que, me, que tenga marcado que me parezca muy bonito como puede ser este. Ma dice que la guerra es un pájaro con una ala rota que vuela sobre el campo, dejando un rastro de sangre y enterrando las cosechas en melancolía. Si algo crece a pesar de ella es tanto una maldición como un milagro. Cuando nací lloró al saber que la guerra era lo que estaba respirando y que nunca podría sacármela de dentro. Ma dice que la guerra vuelve peligroso respirar, aunque sabe que muere si no lo haces. Dice que podría haberme arrojado contra la pared hasta romperme o hasta hacerme escupir esta guerra que nos está matando a todos. Que podría haberla pisado en la oscuridad y haber bailado sobre ella como una loca bailando sobre una lápida. Que podría haberla molido hasta convertirla en polvo y escupir sobre ella, pero no me lo habría dicho. La guerra no tiene principio ni fin, cruza océanos como un barco astillado lleno de gente cantando una canción triste. Eh, bueno, un libro fantástico, os recomiendo infinito leerlo, os va a marcar y es un libro súper súper especial. Ahora quiero hablar de una novela de literatura coreana y es La clase de griego de Han Kang, que está editada en Literatura Random House. En realidad podéis eh, leer cualquier cosa a esta autora que es fantástica, lo que ocurre es que muchas de sus novelas, al menos en español, están descatalogadas y está, bueno, pues eh, eso tiene... Eh, Está de fácil acceso y por eso la he seleccionado. La clase de griego nos va a hablar eh, de cómo dos personas que han perdido algo se van a encontrar en unas clases de griego. Por un lado tenemos a una mujer que es profesora de historia y ella ha perdido la voz. Un poco parece que a consecuencia de, bueno, le ocurre esto después de la muerte de su madre y de que ha perdido la custodia de su hijo y ha perdido la voz, no, no es capaz de sacar las palabras. Entonces, eh, por determinadas cosas que vamos a ir viendo en la novela. Ella piensa que estudiando esta lengua muerta va a poder como conectar con su voz interior para hacerla salir. Y el otro personaje protagonista eh, va a ser el profesor de las clases de griego. Él es eh, un hombre coreano, bueno, la novela está ambientada en Seúl, que ha vivido gran parte de su vida eh, fuera de... que ha vivido gran parte de su vida como migrante en Alemania. Y ahora, pues por diferentes motivos, ha, ha regresado a Corea y él lo que ha perdido, aparte de en cierta manera a sí mismo y, y la idea de, de patria y de sentir que pertenece a un lugar, es que, bueno, tiene una enfermedad degenerativa de la vista y entonces está en proceso de perder la vista. Entonces, bueno, es una novela... Como podéis imaginaros, bastante sensorial, ¿no? Una persona que no tiene voz, una persona que eh, pronto no va a poder ver ¿no? y que se encuentran y cómo se van a poder comunicar o qué clase de, de relación eh, van a poder tener, o todo lo contrario. Es uno de esos libros donde verdaderamente no pasa casi nada. Eh, me gusta avisar, no esperéis una novela de mucha trama, es una novela absolutamente intimista, donde Prima muchas veces los silencios y la mayoría de las cosas que pasan pasan dentro de los protagonistas, pero hay mucho trabajo tanto literario como de creación y construcción de los personajes y, y de, del ambiente de la historia. Por ejemplo, los capítulos que están centrados en la mujer, como ella no tiene voz, están narrados en tercera persona. Eh, ella, eh, digamos, es alguien que, que trata de ocupar el menor espacio posible en el mundo. Um, y, y esa forma de narrar desde fuera lo, lo ayuda mucho a, a no sé cómo ampliar esta sensación eh, que tienes tú como lector y luego eh, el caso del hombre es al contrario él habla en primera persona con una voz alta y clara y cuenta su propia historia esto hace que quizás también es menos objetivo y tienes que ver que no deja de ser alguien que está contando su propia historia, por lo cual siempre va a haber puntos ciegos y siempre vas a tener solo su punto de vista. Y nada, vamos a ver cómo eh, estas personas eh, van a confluir en un espacio durante un tiempo determinado y, y ver eh, qué pasa con ellas. ¿no? Estas dos personas que eh, por determinados motivos están aislados del resto del mundo y vemos cómo cada vez cada día que pasa las barreras son más altas de estas personas que eh, sienten que pierden su... Su independencia o que han perdido eh, quizás su ancla en el mundo. Eh, una novela que me gustó muchísimo, la tengo firmada por la autora que fui al encuentro eh, que hicieron en la Fundación Telefónica y me hace mucha ilusión, la verdad, tenerla firmada. Otro libro del que quiero hablaros, volvemos a Japón, disculpad, es este: se llama Tokio, Estación de Bueno de Yumiri, que está editado por Impedimenta. Este también es una novelita muy corta, evidentemente, como todas las de este vídeo. y, y cada vez que pienso en este libro, el sentimiento que me viene es de nostalgia y de tristeza, básicamente. En la estación de Ueno en Tokio eh, es una estación bastante, bastante grande, muy... Eh, muy bulliciosa, ¿sí? pasa mucha gente todos los días por ahí, gente local, gente que va al trabajo, gente que va y viene eh, de la vida, también muchos turistas, porque eh, el parque, bueno, donde se encuentra la estación, pues es un espacio muy bonito, lleno de actividades de ocio, también culturales, tiene muchos museos y demás. Es uno de los sitios más bonitos en Tokio para ver el cerezo en flor cada primavera. Eh, sin embargo, eh, tiene como una cara B, la verdad, yo lo recuerdo mucho de, de cuando viví allí. Eh, y es que tiene una parte, digamos, como ciudades sin techo. Hay muchos sin techo que viven allí. Y, y esto, bueno, tiene, eh, una, o sea, tiene un, un motivo histórico, digamos, es que eh, antaño, hace unas décadas eh, la estación de Bueno era una estación que era la que unía Tokio, la capital con las regiones de, del noreste del país, entonces eh, muchas personas que venían de las provincias a la capital a intentar trabajar eh, y demás, por ejemplo, en la construcción de, de toda la infraestructura de los Juegos Olímpicos del 64 y otras muchas cosas, eh, a veces cuando se quedaban sin dinero o llegaban ahí no encontraban nada, casi se quedaban como Literalmente la puerta de la estación, y ya eh, hicieron ahí, eh, pues, no sé, su vida unos con otros. Y eh, la historia de eh, Tokio, estación de bueno, nos va a contar la vida de Kazu, que es eh, un hombre que nació en 1933 en la prefectura de Fukushima. Y es curioso porque es una novela de muy extremos, ¿no? nos va a comparar cómo es la vida en la gran ciudad. Eh, como deshumaniza todo, como bueno, los peligros ¿no? que puede tener también la vida de la gran ciudad como es la vida en las provincias más tradicional, más a otro, otro ritmo y también por supuesto la vida de este Shintetsu y se si nos compara todo el rato, una no todo el rato pero en diferentes ocasiones con el emperador de Japón ¿no? que puede haber más extremo porque bueno estos dos hombres eh, nacieron en el mismo año y sus vidas se encuentran, podríamos decir, en un par de ocasiones, entonces eh, funciona muy bien como para hacerte pensar y, y ver cuánto influye literalmente nuestro entorno y, y el lugar y la familia en la que nacemos, no cómo pueden cambiar nuestras vidas. Um, eh, es una novela, como digo, bastante triste y a pesar de que no está escrita, yo la sentí de una forma como dramática, al modo occidental de recrearse en la miseria y la debacle y en situaciones malas y demás, sino más no, no le hace falta, no es, 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 tiene mucha sensibilidad y mucha delicadeza a la hora de contar las cosas y lo hace de esa forma casi aséptica que a veces tiene la literatura eh, asiática a ojos de personas occidentales que estamos como más acostumbradas a que nos digan las cosas de una manera quizá más pasional, pero funciona igual de bien porque te das cuenta de todo lo que está diciendo sin decirlo y todo lo que está pasando, aunque no te esté describiendo las emociones y no solo los hechos. Eh, se une al final además con, con ciertas cosas eh, de un presente cercano y la verdad que eh, es una de esas novelas que, que te deja triste, te deja mal, pero que te alegras mucho de, de haber leído. Eh, a mí la verdad que me gustó un montón, siento que es una obra que puede gustar a muchísima gente que no está acostumbrada a leer literatura japonesa eh, porque se lee muy sencilla y habla de temas que sentimos pues... Eh, no sé, como muy muy cercanos aunque no estemos en Japón porque también ocurren en nuestro entorno, así que eh, lo dejo muy muy recomendado también. Para terminar este vídeo quiero hablaros de otra de las novelas que leí este año de la editorial Shiro lo que pasa es que este lo tengo en Galicia que en este caso es de literatura coreana y se llama La noche y el día de Ayami y está escrito por la autora surcoreana Boa Sua, no sé pronunciar así pero bueno, eh, de este libro ya os he hablado alguna vez pero bueno mmm, nunca está de más, es un libro también súper cortito, eh, de verdad si fuera una literatura ligera te lo leías en nada, pero este es el, con diferencia y por eso lo he dejado para el final, el menos ligero y el más extraño de todos los que he traído en esta ocasión. Lo recomendaría más si os apetece salir de la zona de confort, si os gusta la literatura un poco desafiante. Eh, no quiero decir experimental, pero más tipo onírica, eh, que no sabes exactamente qué está pasando, que no, está, no tiene una narración eh, cronológica. Y eh, bueno, es muy difícil hablar realmente de, de qué va esa novela porque muchas de las cosas que os puedo decir son verdaderamente suposiciones. Eh, voy a hablaros de Ayami porque ya que sale en el título es como fácil conectarlo con ellos y Ayami es uno de los personajes que salen a lo largo de toda la novela y ella eh, vemos que es una actriz que realmente está trabajando eh, como personal de un teatro sonoro, de un teatro para personas invidentes que además está como a punto de cerrar y, y de hecho el día que va a cerrar eh, para siempre ya este teatro eh, a él le sucede una cosa rara y bueno, la vida sigue y le encarga su jefe que bueno, le dice que por qué no van a cenar juntos, un poco como para despedirse ella eh, le cuenta ciertas cosas de unas clases que está dando y un encargo que le han hecho de ir a buscar a un escritor alemán, si no me equivoco, al aeropuerto siguiente capítulo, de repente has cambiado como de narrador y no sabes exactamente quién te está hablando pero y esto va a pasar a lo largo de dos o tres capítulos. Pero vamos a tener todos los mismos personajes, puntos de vista diferentes y cosas que van a ir cambiando. Es decir, a ti no te encaja lo que ha pasado en el capítulo 1 con lo que encaja en el capítulo 2. Pero hay ciertas frases, ciertas cosas y elementos y personas que se repiten. Entonces, va, vaya haciendo un juego que en el que tú vas a estar todo el rato pensando, pero ¿qué está pasando aquí? Vas a ir teniendo ideas y tú acabas el libro con suposiciones. Yo tengo como muy clara una teoría que fue lo que yo interpreté que estaba pasando, pero no puedo decirte de, realmente esto es lo que pasó, ni idea. Creo que no te quedas como, eh, no, tú sacas una conclusión, lo que pasa es que esa, tu conclusión puede ser bastante diferente de la mía o de la persona que se lea al lado. Eh, lo hay que tiene es que es bastante cortito, entonces no te vuelves loco y es como manejable el libro. Quiero decir, a mí me encantó, pero me encantó eh, este juego. Eh, porque tenía eso, ciento algo páginas. Esto lo llevo a las 500 páginas y no lo leo, también os lo digo. Pero si os apetece algo así diferente, contemporáneo, que os te haga pensar, eh, en la noche del día y día, y a mí me parece una opción súper, súper interesante. Y nada, estos son los libros que os quería recomendar. Todos ellos os los podéis leer en dos sentadas, prometido. Me encantará que me dejéis en comentarios cuál os ha llamado más la atención o si habéis leído alguno qué os pareció, eh, también si me queréis recomendar algún libro corto asiático pues eh, yo estoy siempre con el cuaderno y con el gutteritz al lado para ir apuntando todas vuestras recomendaciones si tienes un ratito más para quedarte aquí viendo YouTube conmigo, pues te dejo aquí un vídeo que espero que te guste mucho si no, te doy las gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, espero de verdad, de verdad que te haya gustado y nos vemos en el próximo ¡Hasta luego!